tan hermoso. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Porque la gente hoy no quiere morales. Hoy la gente quiere basura. Hoy la gente quiere porquería. Hoy la gente quiere aprobaciones para hacer lo que da la gana. Pero mientras Dios se tenga un pueblo en esta tierra, habrá gente justa, habrá gente santa que haremos la diferencia. Era ella. Was her. Hoy no. Today no. Hoy está graduada. Now she's graduated. De secretaria ejecutiva. As an executive secretary. Ella llega a la iglesia hoy. She comes to church now. A la banca. To the pew. Limpia. She cleans. Antes de sentarse. Before she sits down. Porque es secretaria ejecutiva. Because she is an executive secretary. Ahora ella se sienta. Now she sits. Se para frente a la silla. She sits in front of the, she stands acomoda. In front of the chair. She accommodates herself. Ella se va, no se baja, se inclina. She inclinates herself. Ahora ella. Now it's her. Se sienta. She sits. En la iglesia. In church. A ver las jóvenes. To look at the youth. Que se sientan así. To look at them who sit like this. Hoy ella dice. Now she says. Que en la iglesia hay una falta de educación. That in church there is no education. Que hay mucho grito. There is a lot of screaming. Que hay mucho brinco. There is a lot of jumping. Que hoy en la iglesia. That today in church. Hay mucho grito. There's a lot of screaming. Hay mucho ruido. There's a lot of noise. Que las jóvenes de la iglesia. That the young ladies of church. Necesitan ir para la universidad. They need to go to university. Para que se eduquen. So they can be educated. ¿Sabe usted? Did you know? Que tanta gente dicen. That many people say. Que yo soy un bruto. That I am a brute. Y no mienten. And they don't lie. Sí lo soy. I am. Hay gente que dicen, there's people that say que soy un desletrado. That I'm an illiterate. Sí lo soy. I am. Hay gente que dicen, there's people that say que yo soy poco profesional. That I am a low professional. Y tienen razón. And they're right. Tienen razón. They have reason. Porque el profesionalismo hoy es, because professionalism today is abandonarlo de Dios, abandon of the things of God, y abrazarlo del mundo, and go for the things of the world. Mire gente que aquí son de rancho, mírenlo como están sentados. Look at people that are from the country here, look at how they are sitting. Y usted va a la casa de ellos allá en su país, and you go to their house in their country, y tiene que salir, and you have to go, porque ni estufa tienen. Because they don't even have a stove. Todavía sus padres tienen fogón. Even their parents don't have a fireplace. Y uno se asfixia del humo de la casa ya. And you're choking from so much smoke over there. Y aquí andan. And here they are. Y aquí se sientan. Aquí se sientan. And here they sit. I want to say something. Yo quiero decir algo. I want to say something. Yo quiero decir algo. Hay personas. There are people. Que en este lugar. That in this place. Deberían comprar predicaciones. They should buy sermons. De 8 años atrás. Of 8 years ago. Todos los jóvenes que están aquí. All the youth that is here. Antes en los cultos. Before in the service. Usted lo ve llorando. You would see them crying. En las predicaciones pasadas. In the previous. Llorando. They would cry. Búscalo ahora. Look at them now. Dios ha cumplido. God has done what he promised. Pero la bendición de Dios. But the blessing of God. Los ha dañado. Has damaged them. Están más tiesos. They are more stiff. Que la momia de Tutankamen. Than the mummy of Tutankhamen. Tieso. No hay quien lo mueva. Stiff. There's no one that can move them. Cierra sus ojos. Close your eyes. El otro. The other one. Uno quiere decir los dos, pero si eran uno y el otro. You're telling them both, but they only leave one open. Levanta su mano. Raise your hand. ¿Por qué? Why? Nunca me olvidé esa enseñanza que me dio un líder. I will never forget that lecture that a leader gave me. Que a una hermana en la iglesia le dijeron. That a sister of church, they told her. Hermana, ¿por qué tú no levanta la mano para adorar a Dios? Sister, why don't you raise your hands to praise God? Y ella contestó. And she answered. Porque no siento. Because I don't feel. No siento. I don't feel. Ese domingo en la escuela dominical. That Sunday in Sunday school.
Salió para la plaza. She went outside to the plaza. Y llegó un ladrón. And a thief came. Con una pistola. With a gun. Y la señaló. And he signaled it to her. Él no le dijo que levantara la mano. He didn't say to lift their hands. Ella automáticamente. She automatically. Cuando ella tenía la mano arriba. When she had her hands up. El Espíritu Santo le habló. The Spirit of God spoke to her. Dice tremenda. And she said. En la iglesia no levanta la mano. She said in church. Pero aquí no. You don't raise your hands. Y le dice ella al Señor. And she said to God. Pero así cualquiera, le dice ella. But like this, anyone. Entonces le dice el Señor. So the Lord said. Entonces necesita una presión. So you need pressure. Para levantar mi mano ante mí. To lift your hands in front of me. Necesita un tumor en la cabeza. Do you need a tumor in your head? Necesita un tumor en el cerebro. Do you need a tumor in your brain? Necesita que te broten nacidos en el cuerpo. Do you need to have mold in your body? ¿Necesita que te resbale y te rompa la espalda? Do you need to slip and break your back? ¿Para entonces levantar la mano? So then lift your hands? ¿Quieres ser ladrón? Do you want to be a thief? ¿O quieres hacerlo voluntariamente? Or do you want to do it voluntarily? El Señor cumple su parte. God always does his part. Si vieran lo contento que estoy. If you see how glad I am. Porque cuando Dios habla, because when God speaks, cuando él está hablando, when he's speaking, I'm feeling, yo siento, I know, yo sé. ¿Quiere que predique en inglés yo y usted en español? Do you want me to preach in English and you in Spanish? That's better for you. ¿Es mejor para ti? No para ti. Okay, how? Sí, hermano. Yes, brothers. Dime. Tell me. Dígame. Tell me, ¿en qué te ha fallado Dios? In what has God failed you? Dígame. Tell me. ¿En qué te ha fallado Dios? In what has God failed you? ¿Algo te prometió y no te lo ha dado? Has he ever promised something and not given it to you? Si no te lo ha dado, if he hasn't given it to espéralo. You, wait for it. Si él habló, if he spoke, espéralo. Wait for it. Si él te dijo, if he said, tu esposo se va a convertir, your husband is going to convert, brinca en un pie, jump in one foot, hazlo. Do it. Porque se va a convertir. Because he's going to convert. Si tú dijiste, if you said, este viejo es de Dios, this husband is for God, no es joven viejo, this old man is for God, brinca en un pie, jump on one foot, porque si lo proferiste con tu boca, because if you said it with your mouth, él no va a fallar, he's not gonna fail. Si tú dijiste, if you said, mis hijos van a ser pastores, my children will be pastors, mis hijas van a ser cantantes, my daughters will be singers, brinca en un pie, jump on one leg, no importa lo malo, it does not matter how bad, no importa lo que le venga, it doesn't matter what will come. Esas palabras son proféticas. Those words are prophetic. Esas palabras son proféticas. Those are prophetic words. Y si tú lo crees, and if you believe, él no fallará. He will not fail. Y si tú lo crees, and if you believe, él lo va a hacer. He will do it. Lo vas a ver con tus ojos. You are going to see it with your own vas eyes. A llorar. You are going to cry. Y a reír. And laugh. A la vez. At the same time. Y le dirán, hermana, usted está loca. And they're going to say, sister, you are crazy. Tú estás loca. You're crazy. Y ella dirá, pues cómo no voy a llorar y a reír si el que está allá arriba que es el pastor. How am I not going to laugh and cry if the one that is up there is a pastor? Predicando con unción. Preaching with anointing. Y tú viste ese cojo que se levantó. And you saw the one who could not walk. Fue mi hijo que oró. It was fue mi hijo que oró. It was my son who prayed. Fue mi hijo que puso la mano. It was my son that put his hand. ¿Cómo no voy a llorar y a reír? How am I not going to cry? Iglesia Elohim. Iglesia Elohim. Church. Dios no falla. God does not fail. Dios no falla. God does not fail. Iglesia Elohim. Elohim Church. Dios no falla. God does not fail. Yo pedí cosas. I asked for things. Yo sé quién soy. I know who I am. Y no me parezco a nadie. And I'm not like no other. Yo sé hasta dónde llegan mis límites. I know what my limits are. Yo sé hasta dónde llegan los límites del mar. I know what the limits of the sea are. Yo he pedido cosas. I have asked for things. Las tengo todas. I have them all. Todas. All. Hoy. Today. Usted es mi hermano. You are my brother. Hoy. Today. Usted está sentado. You are sitting. Usted está sentada.
You are sitting en una silla in a chair que yo ungí con aceite. That I blessed with oil. Cuando nadie estaba aquí, when no one was here, yo ungí la silla. I anointed the chair. Y le dije, sienta aquí gente santa. And I said, sit here, people who are holy. Párese y miren hasta sentado y vuelvas a sentar. Stand up and look where you are sitting and then sit down again. Usted está sentado en peticiones locas. You are sitting in crazy petitions. Ustedes son los santos que yo le pedí a Dios. You are the holy people that I asked for God. Ustedes son los santos que yo le pedí a Dios. You are the holy ones that I asked for God. Vuelvo a repetirlo. I'm going to repeat it. Vuelvo a repetirlo. I'm going to repeat it. Dios no falla. God does not fail. Vuelvo, ay, ay, siento ganas de correr en esta noche. I feel like siento ganas de correr. Dios like no falla. Does not fail. Quiero decirle algo. I want to tell you something. Tengo una niña. I have a daughter. Desde que nació. Since she was born. Le he llamado. I have called her. Mi beba chula. My beautiful daughter. No importa que llegue 80 años. It doesn't matter that she turns 80 years old. Y esté arrugada. And she's wrinkly. Y los dientes que tenga sean falsos. And the teeth she has are false. Seguirá siendo mi beba chula. She will always be my beautiful la daughter. La amaré. I will love her. Toda mi vida. All my life. Con toda mi fuerza. With all my strength. Y la amo. And I love her. Con toda mi alma. With all my soul. Y con toda mi fuerza. And all my strength. Pero ella es tonta. But she's dumb. Ella nunca se ha acercado a mí. She has never come close to me. Y me ha explicado qué quiere ella. And has explained to me what does she want. Y me ha dicho, papi, ayúdame a pedir esto. And she said, Dad, help estos me son, with this. Papi, estos son mis deseos. Dad, these are my desires. Estos son mis gustos. These are my likes. Ahí me gustaría que Dios me bendijera así con esto y con esto. I would like for God to bless me like porque this. Porque yo estoy seguro. Because I'm sure. Que si ella se acerca. That if she comes to me. Y yo le pido al Señor. And I ask for God. Lo que ella quiere. What she wants. Yo sé, I know que Dios no me va a fallar. That God will not fail. Yo puedo decirle a ustedes algo. I can tell you something today. Yo puedo decirle a ustedes algo. I can tell y'all something. Quiero que lo diga con énfasis. Yo quiero decirle algo. I want to tell you all something. Yo puedo fallarle. I can fail. El presidente del concilio puede fallarte. The president of this council can fail. El secretario puede fallarte. The secretary can fail. El licenciado Obama puede fallarte. The President Obama can fail. Pero Dios jamás te fallará. But God will never fail. Él nunca me ha fallado. He has never failed me. Y yo puedo decir. And I can say. Yo puedo decir con seguridad. And I can say with assurance. Que si mi hija se acerca a mí. That if my daughter comes close to me. Y nos ponemos de acuerdo a pedir. We both together. Dios lo va a cumplir. God will do it. Quiero repetirlo. I want to repeat it. Dios no falla. God does not fail. Quiero repetirlo. I want to repeat it. Dios no falla. God does not fail. Alguien que alabe a Dios en esta hora. Someone praise God in this hour. Ya él cumplió su parte. God has done his part. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Peleará con tus fuerzas. Are you going to fight with your own strength? Peleará por lo tuyo. Are you going to fight for what is yours? O dejará. Or are you going to let que Dios pelee por ti? God fight for you. O que pelee él por tus hijos. Or that he will fight for your children. Cuando Dios no pelea por lo nuestro. When God doesn't fight for our things. Cuando los hijos son grandes. When our children are grown. Se vuelven pendencieros. They will become criminals. Marihuano. Smoke weed. Drogadictos. Drug addicts. Porque no le hemos dado el primer lugar a Dios. Because we haven't given God the first porque place. Porque hemos creído y pensado. Because we have believed and thought. Para mucho. For many. El confiar en Dios. Trusting in God. En dedicarse todo a Dios. Dedicating yourself to God. Es que el profeta Habacuc no falla. It's because the prophet Habakkuk does not fail. Él dice. He says. Aquel cuya alma no es recta. That one who does not have a straight soul. Se enorgullece. Will grow. Va a ser justo. The one that is just. Por su fe vivirá. For his faith he will live. Nosotros no tenemos puesta la mirada en el hombre. We do not have our view placed on man. Por eso nosotros no somos chicle ni lambiscone. That's why we are not gum. Ni lambiscone. Or people who are attached to others.
Hay gente que son chicles y lambiscones. There's people who are always attached to other people. Porque andan detrás de unos pesos. Because they're always behind dollars. Y son capaces de besarle los pies a cualquiera. And they are capable of kissing the feet of anyone. Hasta el Papa que está hoy en Roma. Even the Pope that is in Rome. Hay gente que cuando no tienen dinero. There are people who, when they do not have money. Bailan como mono. They dance like a monkey. Y son capaces. And they are capable de hacer cualquier espectáculo por recibir algo. Of making any kind of spectacle aquel to receive que sirve something. Al Señor, no. That one who follows Jesus, no. Yo trabajé en una compañía. I worked in a company. Tenía 3 años. I had 3 years. Era el más nuevecito. I was the newest. Hacía mi trabajo. I did my job. Y me daban un sueldo. And they gave me a salary. Yo llegaba a la oficina. I went to the office. Y encontraba a Rey García. And I would find Ray Garcia. Mi manager. My manager. Gente peinándolo. People combing him. Besándolo. Kissing him. Acalgueteándolo. Being around him. Y yo llegaba a la oficina. And I would go to the office. Como lo que soy. Like the one that I am. Un hijo de Dios. A child of God. Good evening. Buenas tardes. Mr. Garcia. Señor García. Aquí está lo que me pidió. Here's what you asked for. Los compañeros de trabajo, my coworkers, me odiaban, hated me, por mi postura, for my posture. Cristiano, Christian, no tengo que estarle besando los pies a nadie. I don't need to be kissing the feet of anyone. Espera algo de los hombres. The one that waits something from men. A los hombres besa. He's going to kiss men. El que espera algo de los hombres. The one that waits for something a from men. A los hombres alcahuetea. The man he's always going to follow. Pero. But. To him. Mr. García. Señor García. I want more money. Yo quiero más dinero. I want more money. Yo quiero más dinero. I work too hard. Yo trabajo muy duro. You are crazy, Severino. Estás loco, Severino. Tú llevas aquí 3 años. You have been here 3 years. Si vamos a despedir a alguien, if you're going to lay off someone, tú eres el primero. You're going to be the first. Go ahead. Hágalo. Otra compañía. Another company. Apreciará quién soy. Will appreciate who I am. Who are you? ¿Quién es usted? Really? Sí. Who are you? ¿Quién es usted? Me acerqué a él. I came closer to him. Yo soy un hijo de Dios. I am a son of God. Y esta compañía es bendecida. And this company is blessed. Mientras yo esté aquí. While I am here. Tu departamento. Your department. Va a tener trabajo. Is going to have work. Mientras yo esté aquí. While I'm here. You are crazy, Severino. Estás loco, Severino. Le dije. I told him. Me voy entonces a otra compañía. I'm going to go to another company. No, yo no he dicho eso. No, I never said that. Solo dije que tú eres loco. I just said that you're crazy. ¿Y cuánto tú quieres ganar? How much do you want to earn? El top payment. El pago más alto. You are crazy, Severino. Estás loco, Severino. You are really crazy. Estás bien loco. Me dice él. He told me. Vamos a negociar. Let's make a deal. Y yo dije, como dice Nancy, cuando tenía 8 meses. And I said, like my daughter Nancy says, yes. When she was 8 months. Yes. 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 Hermano, negociando el top payment con 3 años. Brothers, negotiating the top payment for 3 years. En 1980 y algo. In 1980 something. Ganar $35 la hora. Earning $35 an hour. That money. Ese dinero. That's money. Eso es dinero. Con 3 años yo quería ganar $35 la hora. With only 3 years, I was earning $35 an hour. Really, I'm crazy. Sí, era loco. Es que hay que estar loco en Dios. It's because you have to be crazy in God. Cuando esperamos en Dios, estamos locos. When you wait in God, you're crazy. El negocio que tenemos, the business that we have, lo ponemos en la mano de Dios. We put it in God's hands. La ganancia que tenemos, the earnings that we have, la ponemos en la mano de Dios. We put it in God's hands. Llego a Puerto Rico. I came to Puerto Rico. Y me escucharon mi voz. And they heard my voice. That's Severino. Ese es Severino. That's Severino. Ese es Severino. ¿Qué le pasa a ustedes, gente? What's wrong with you people? Venían como locos. They were coming like crazy people. Abrazarme. To hug me.
Digo yo, ¿cuál es el problema ustedes qué? I said, what is y'all's problem? What do y'all want? Es que tú eres el que predicas. It's because you are the one that preaches. Que Dios hace florecer. That God makes flourish. En el pedregal. In the stone place. Nosotros escuchamos tu predicación. We have heard your preachings. Alguien nos dio ese CD. Someone gave us the CD. Y te escuchamos decir. And we heard you say. Que Dios hace florecer. That God flourishes. En el pedregal. In the stone place. Lo tomamos en fe. We take it in faith. Pusimos la palabra en Dios. We put our word in God. Y dijimos, ¿cuándo vamos a conocer a Severino? And we said, when are we going to vamos meet a conocer Severino? A Severino? When are we going to meet Severino? Y le dije, ¿para qué quieren conocer? And I said, why do you want to meet me? Porque queremos confirmarte. Because we want to confirm you. Dios hace florecer. God flourishes. Dios hace florecer. God flourishes. En el pedregal. In a stone place. Hermana Lupe. Sister Lupe. Hay gente que en tres años. There are people that in 3 years. Pueden obtener. Toda su vida ahorrada. They can earn all their savings. Pero como están trabajando ellos por su fuerza. But since they are working from their own strength. Llevarán 25 años trabajando. They will have 25 years working. Y todavía no llegarán ni a la mitad. And they will not even reach half. De lo que ellos quieren. Of what they want. Porque están trabajando con sus fuerzas. Because they are working with their strength. Por eso es que no recogen el Señor. That's why the one that does not receive with God. Desparrama. He just throws it. El que no recoge en el Señor. The one that does not gather with echa God. Echa en sacos rotos. He puts in a empty sack. Yo he visto gente, hermano, personas. I have seen people. Que de la noche a la mañana. That from the night to the morning. Yo he hablado en inglés. I have spoken in English. Wow. Wow. Y yo he dicho, wow. And I have said, wow. De la noche a la mañana. From the night to the morning. Entre ellos. Between them, Alexis Santiago. Ese fue el presidente de jóvenes cuando yo era un muchachito hace como 10 años. That was the president of the youth when I was a young man. Hace como 7 años, 5 años. Only like 7 years ago. It's not too long ago. No fue hace mucho. Él era el presidente de los jóvenes de la iglesia. He was the president of the youth in our church. Un muchacho que buscaba al Señor día y noche. He was a young man who would look for God day and night. Ese muchacho hoy ha ido a los 5 continentes. That man has gone to the 5 continents. A los 5 continentes. To the 5 continents. Ha paseado por los 7 mares. He has gone through the 7 seas. Y yo lo veo a él. And I see him. Que llega a Houston. That he comes to Houston. Y va para Alemania. And he goes to Germany. Para Italia. To Italy. Para el Congo en África. To the Congos in Africa. Y luego para Australia. And then to Australia. Le digo, bueno, cuando venga de Australia, vuelve por aquí, no predica. And I tell him, whenever you come back from Australia, you're going to come preach to us. Chico, no puedo. I cannot. No puedo. I cannot. Voy para Alemania. I'm going to Germany. Voy para Francia. I'm going to France. ¿Y cuándo puede? So when can you? Llámame en un año y medio. Call me in a year and a half. Hay gente que están cambiando un día. There are people that are changing one day. Por una eternidad. For an eternity. ¿Qué cuesta confiar en Dios? How much does it cost to trust in God? Te voy a dar la espalda. I'm going to give my back to you. Y así en falta de respeto. And disrespecting you, te lo voy a decir. I'm going to tell you, Dios nunca, God never, te ha fallado, has failed you, y él nunca, and he will never, te fallará, will fail you. Allá en nuestra casa ni perro habíamos. Over there in our homes, there wasn't even a dog. Ni perro había. There was no dog. Concluyo. I conclude. Ni perro. No dog. Hoy anda en un carro. Now you're in a car. En una troca nueva. In a new truck. ¿Cuándo tú lo ibas a tener? When were you going to have that? ¿Cuándo? When? ¿Cuándo tú pensabas tener una casa de 150 mil dólares? When did you ever think to have a home of $150,000? $200,000. ¿Cuándo tú pensabas estar en un trabajo de ayudante de jefe? When did you ever think that you were going to be working as an assistant manager? The truth is. La verdad es, nunca. Never. Nunca. Pero Dios no te ha fallado. But God has never failed you. Él, he cumplió su parte. Has done his part. Ahora él espera la tuya. Now he is waiting for yours. Iglesia Elohim, ¿qué vamos a hacer? Church Elohim, what are we going to do?
Siguiendo peleando por nuestras propias fuerzas. Are we going to continue fighting with our own strength? Te van a poner en la esquina del ring. They're going to put you in the corner of the ring. Y te van a noquear. And they're going to knock you out. Te van a noquear. They're going to knock you out. Te van a acorralar. They're going to surround you. Pero el Señor no quiere que suceda eso. But God doesn't want that to happen. Recuérdate que tu vida no es lo que tú estás viviendo ahora. Remember that the life you are living right now. Lo que tú serás. What you are. Lo sabremos en 10 años. We are going to know in 10 years. Lo que tú eres ahora. What you are now. Ahora podemos brincar. Well, now we can jump. Hablar lengua. Speak in tongues. Llorar. Cry. Hacer muchas cosas. Do many things. Pero lo que seremos en un futuro. But what we will be in the future. Lo sabremos en 10 años. We will know in 10 years. Si tú estarás sentado en la misma silla que está hoy. If you're going to be sitting in the same chair you're sitting now. Si estarás en la misma iglesia que está hoy. If you're going to be in the same church you are si now. Si estarás sirviendo al Señor junto con nosotros. If you're going to be serving God with us. Eso no se sabe ahora. We don't know that now. Eso se sabe en un futuro. We will know that in the future. Porque hay personas que con un enojo. Because there are people who get angry. Influencian a todo el mundo. And they influence everyone. Y se olvidan de la verdad. And they forget of the truth. Y entonces ahí es que empieza a vivirse. And that is when you start to live. Y a saberse quién tú eres. And to know who you are. Un pequeño ejemplo. A small example. Hay muchas personas. There are many people. Que antes se desesperaban por el evangelismo personal. That before they would become desperate to go evangelize. Porque de que amaban las almas. Because they love the souls. Porque de que querían servirle al Señor. Because they wanted to serve God. Búsquelo hoy. Look at them today. Ahí va la pedrada. Here goes the stone. Dejan de ir a evangelizar. They don't go to evangelize. Para ir a pescar. Because they want to go fish. Para irse para la playa. To go to the beach. Para irse para el lago. To go to the lake. Dejan el evangelismo. They leave evangelizing. Por lo que antes nos matábamos. Because before we used to die for it. Por lo que antes vivíamos. For what we used to live for. ¿Estará cambiando Dios? Is God changing? ¿O estaré cambiando yo? Or am I changing? Él no falla. He does not fail. Quiero repetírtelo de nuevo. I want to repeat it to Él you. Él no falla. He does not fail. Él es el mismo. He is the same. Hoy. Today. Ayer. Yesterday. Y por todos los siglos. And for all of eternity. Hoy lo que tú eres. Today what you are. Es fácil brincar con los demás. It's easy to jump with everyone Correr else. Con los demás. To run with everyone Hablar else. Con los demás. To talk with everyone else. Por ejemplo, for example. Puede ser que aquí esta noche, we can say that tonight. Hay alguien que sea borracho, there's someone that is a drunk. Y está loco porque acaba el culto. And he's crazy for the service to end. Se acaba el culto, the service ends. Monta su mujer al carro, he puts his wife in the car. Y se para en el stop and go. And he stops at the stop and go. Y viene al carro, and he goes to the car. Con un 6 de cerveza, with a 6-pack of beer. Y le dice la mujer, and the wife says. Pero no venimos de la iglesia. But aren't we coming from church? Ay, sí, pero estaba loco que se acabara. Yes, but I wanted it to end. Yo tenía una persona en la iglesia. I had a person in church que él se desesperaba en el culto. That he would become desperate in the service. Y después que pasaba 45 minutos, after 45 minutes would pass, tenía que salir afuera. He had to go outside. Siempre que me acercaba a él, I would always get close to him. Estaba el tufo de cigarrillo. You could smell the smell of smoke. Y cantaba en la iglesia. And he would sing in church. Hace 10 años. After 10 years. Yo era un borracho. I was a drunk. ¿Cómo dicen los cubanos? How do the Cubans say? Esto está bueno. This is good. Salía del templo a fumar. He would leave church to smoke. Hay personas ahora mismo. There are people now. Que deben estar enojados. That should be mad. Porque está traduciendo tú. Because I'm translating. Ellos no están contentos. They're not happy. Se están perdiendo el culto. They are losing the service. Y no estoy mintiendo, hermano. And I'm not lying. Oye, sé que estamos en el culto. We are in the service. Dentro de la iglesia. Inside church. Estamos gritando. We're screaming. ¡Wah! ¡Wah! ¡Vive! He lives. He's alive. Está vivo. Pero nuestros corazones. But in our hearts. Lo sabremos dentro de 10 años. We are going to know in 10 years. ¿Dónde estará usted? Where you will be. Ahora sí concluyo. Now I am concluding. Ahora sí. Now yes. Ahora sí. Yes. ¿Podrá olvidarse la mujer? Will the woman be able to forget? De lo que llevó en su vientre 9 meses? What she had in her womb 9 months? Así dice Jehová. God says. Aunque ella se olvidare. Even though she will forget. Yo. I. No me olvidaré de ti. Will not forget about you. Aunque la mujer olvide. Even though the woman will forget. Su embarazo.
Her pregnancy. Los vómitos. The throwing up. Los mareos. The dizziness. Los dolores. The hurting. Ya, las patadas. Ya, las, the kicking. Del bebé. Of the baby. Aunque ella se olvide todo eso. Even though she can forget everything. Después que para. After she gives birth. Y que bote ese muchacho. And she drops the baby. Lo abandona en la basura. And she abandons him in the trash. Se lo regale a alguien. She gives it away to someone. Jehová no se olvidará jamás de su pueblo. Jehovah will never forget about his people. Jehová jamás se olvidará de su promesa. Jehovah will never forget about his promise. Nunca me olvido. I will never forget. Un lápiz. A pencil. Un lápiz. A pencil. Nunca me olvido. I will never forget. Lo escribí. I wrote it. Y lo tengo escrito en mi alma. And I have it written in my soul. Jehová le gritó a la iglesia Elohim. Jehovah screamed to, yo estoy con vosotros. Elohim Church, I am with Jehová you. Jehová hace 11 años para 12. Gritó. Jehová. Jehovah. Hace 12 años. 12 years ago. Gritó. He screamed a la iglesia Elohim, to Elohim Church. Yo estoy con vosotros. I am with you all. Yo estoy con vosotros. I am with you all. Y los voy a bendecir. And I am going to bless y'all. Permiso. Excuse me. No me importa lo que diga el hombre, lo que haga el hombre, la sociedad. Jehová habló. Y si Él habló, Él no miente. Él estará con nosotros. No importa lo que la gente diga. No importa quién vaya, quién venga. No importa, no importa. No hay, Él lo ha hablado. Para terminar, to finish, hay que resumir. We have to summarize. Yeah. ¿Por qué o para qué Dios está en el templo? Why is God in his temple? Para salvar. To save. Tú puedes salir esta noche de este lugar salvo. You can go out of this place saved. Si llegaste al templo, if you came to the temple, siendo un hijo del diablo, being a son of the devil. Hoy tú puedes salir del templo. Today you can go out of church. Siendo un hijo de Dios. Being a son of God. Solamente hay dos caminos. There are only two paths. Uno al cielo. One to heaven. Uno al infierno. One to hell. Solamente hay dos señores. There are only two lords. Es Dios. Is God o Satanás or Satan? Se sirve a uno de ellos. Do you only serve one of them? A Dios to God o a Satanás or Satan? Si usted no ha recibido a Cristo, if you have not received si God, usted está apartado, if you are apart from usted Christ, usted está sirviendo en el reino del diablo. If you are serving in the kingdom of the devil, en otra palabra, in other words, eres un hijo del diablo. You are a son of the devil. Pero en esta noche, but in this night, tú puedes salir de este lugar, you can be out of this siendo place, un hijo de Dios, being a son of God. Para eso es que Dios ha prometido, número uno, what, estar en el templo para salvar, para limpiar, para lavar con la sangre. Y aquí está la sangre de Cristo para limpiarte en esta noche. Si te arrepientes. If you repent. Voy a hablar feo. I'm going to speak ugly. Voy a hablar aún más feo. I'm going to speak even more no ugly. Sea bandido. Don't be a bandit. No sea sinvergüenza. Don't be a person without shame. No sea bandida. Don't be a bandit. No sea sinvergüenza. Don't be a person without no shame. No te vayas esta noche. Don't leave this place tonight. Sin reconciliarte con Dios. Without reconciling yourself with God. Porque puede ser. Because it can be. Que esta sea tu última oportunidad. That this could be your last opportunity. Puede ser que hoy sea. This could be your tu último llamado. Your last calling. Pero qué lindo. But how wonderful. Estoy alegre. I'm happy. Estoy contento. I'm glad. Tú estás aquí. You're here. Tú estás aquí. You're here. Tiene otra oportunidad. You have another opportunity. Tiene otra oportunidad. You have another opportunity. No te vayas sin Dios en esta noche. Leave this place without God tonight. Ahora. Now. Cuando Dios está en un lugar, when God is in a place, por donde él pasaba, where he passes, todos los enfermos, all the sick, eran sanados, would heal.
por donde él pasaba, where he would pass, los afligidos, the ones who were depressed, eran restaurados, were restored. Yo estaré con vosotros. I will be with you all. Hace 12 años. 12 years ago, le decía a la iglesia Elohim, I told Elohim Church, I believe, yo creo, I believe, yo creo, he's here, él está aquí, he's here, él está aquí, I believe, yo creo, I believe, que él está aquí, that he is here, él no ha cambiado de opinión, he has not changed his opinion, y si él dijo, and if he said, yo estaré con vosotros, I will be with you all, es para sanar, it will be to heal, yo no sé, I don't know, yo no sé, I don't know, quién va a salir sano, who is going to be, en esta noche, this night, yo no sé ahí, yo no sé en esta noche, quién va a salir el sano de este lugar. From this place. Ya. Now. Él hizo su parte. He has done his part. Llegaste al altar, you came to the altar, o al cementerio, or to the cemetery. ¿Está en la presencia de Dios? Are you in the presence of God? ¿O en la de tu suegro? Or of in your father-in-law? Si está en el altar, if you are on the altar, no tiene por qué estar asustado. You don't have a reason to be scared. Si está en el altar, if you are on the altar, te acercaste al mejor lugar. You have come to the best place. Él es el mismo. He is the same. Él no falla. He does not fail. Te acercaste al mejor lugar. You have come to the best place. Te acercaste al mejor lugar. You have come to the best place. Derrama tu alma. Empty your soul. Abre tu corazón. Open your heart. Suelte esa lengua. Let your tongue free. Recibe el bautismo del Espíritu Santo. Receive the baptism of the Holy Spirit. Con la boca cerrada no vas a recibir nada. With your mouth closed you will not receive anything. Tienes que abrir tu boca. You have to open your mouth. Tienes que gritarle. You have to scream. Y mientras le grita, while you're screaming, él te bautiza. He will baptize él te you. Llena. Grítale, grítale. Él no falla. He does not él fail. No falla. He does not fail. Él no falla. He does not fail. La gloria de Dios está aquí. The glory of God is here. No te vaya con el dolor que viniste. Don't leave with the hurt that you came with. No te vaya con el dolor que viniste. Do not leave with the hurt that you came Sacúdete. With. Shake yourself. Sacúdete. Shake yourself. Se va la inflamación. Se va la artritis. The arthritis leaves. Se va el azúcar en la sangre. The sugar leaves. Rama Shabaya. Se va el dolor en los huesos. The hurt in your bones leaves. Yo estaré con la gloria, la gloria, la gloria, la gloria. The glory la gloria, of God. La gloria, la gloria. The glory of God. La gloria de Dios está aquí. The glory of God is here. No te vaya enfermo en esta noche. Do not leave sick tonight. No te vaya enferma en esta noche. Do not leave sick tonight. Por favor, abre tu boca. Please open your mouth. Por favor, tú te acercaste al altar de Dios. Please, you have come to the altar of God. Y la Biblia dice, the Bible says, que el que se acerca a Dios, the one who comes close to God, es necesario que crea que le hay. It's necessary to believe that there is. Y que él es galardonador de lo que le buscan. And he is redeemer of the people. Abre tu labio, vence, vence, vence. En esta noche, echa el orgullo por un lado. Conquer tonight. Derrama tu alma. Empty your soul. Las personas que nos están escuchando por televisión. The persons who are listening to us through television. Aquí, óyeme. Here, óyeme. Listen. Siga adorando, hermano. Me están escribiendo en inglés. They are writing to me in Hay English. Gente americana que están en sintonía de Tebeloín. Y aquí me escribe Elohim. Una persona Someone y me dice, me. Please, por favor, pray for my knees. Oren por mis rodillas. It will have surgeon.
Por mi sobrina que va a tener cirugía. Thank you. Gracias. And pray for me. Y oren por mí. Kiss for us. Beso para vosotros. Hay personas que están en sintonía de TV Elohim en esta hora, que están recibiendo el impacto today, que está recibiendo la iglesia en esta noche. Ay, esta noche de administración, en un minutito voy a bajar de este altar a poner aceite en tu cabeza. Caliéntate, caliéntate. Ay, 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 caliéntate. Voy a poner aceite. La enfermedad se va porque Él prometió. Because He has promised. Aleluya. Derrámate, quebrántate. Break yourself. Quebrántate, lo que tú necesitas, hombre, no te lo puede dar. Quebrántate. Lo que necesita no te lo puede dar nada, es Dios. Quebrántate. Quebrántate ante Él. Llora, hermano. Llora, hermana, quebrántate para que se vaya ese pecado. Quebrántate. Mientras usted sigue clamando, los músicos, me gustaría que cantemos ese cántico. Mientras usted sigue clamando, Dios es capaz de mover la montaña. Mientras usted sigue gritando ahí, pide al hermano. Si usted todavía no habla en lengua, usted debería estar gritando más fuerte que yo, hermano. Si usted todavía no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted debería estar gritando más duro que yo, que en este micrófono. Si usted no habla en lengua, el hablar en lengua es recibir poder. El hablar en lengua es recibir unción. El hablar en lengua es recibir gracia. Usted debe estar gritando, bautízame, Señor. Bautízame a grito, hermano, ahí. Si usted está enfermo, debe estar diciendo, usted es real, Señor. Usted debe estar diciéndole, usted es real. Se va la enfermedad. The sickness leaves. Oh Dios. Oh God. Tengo una cuanta familia de Dallas que me están escribiendo en inglés. I have a couple of families from Dallas who are writing to me in English. Hay que seguir hablando en inglés. We have to keep talking in English. Dios es capaz. God is capable. Y después. And then. Dios va al frente abriendo camino. ¿A quién enviaré por el hombre? ¿Y quién irá por ello? Entonces se necesitaba un sacrificio, un sacerdote perfecto. Pero ya tenemos el sacerdote, el mismo Cristo. Ahora necesitamos un cordero, una oveja perfecta. Esa oveja no podía ser cualquiera. Se ha buscado en toda parte del mundo. Y entonces el Padre volvió a repetir en el sacrificio: ¿quién irá por el hombre? Jesucristo se paró. No solamente voy a ser el sacerdote, yo también voy a morir por ello para ser. Es que la palabra del rey no es la misma que el profeta. Aquellos se mueven con espada, con ejército, con caballo. Pero nosotros estamos frente a un enemigo que no podemos matarlo con cuchillo. Estamos frente a un enemigo que no podemos matarlo con espada. Esto que tiene que ser en el nombre de Jesús. ¿Qué va a hacer él? Si él da la palabra, si él da la palabra, si él dice, caerán gigantes. Yo no sé si te lo crees, hermano, en esta noche. Demonio que se mete en la iglesia se metió en tierra de gigante. Alabado, porque Dios nos ha preparado para pelear contra gigantes. A mí no me mande aquí con estos que se vinieron disfrazados aquí con los amalecitas. Ni tampoco me mande aquí con estos que vinieron disfrazados y que a venderse con nosotros. A mí mándame a pelear con los gigantes. Basta este año de estarnos escondiendo por los hoyos. Basta este año de estarnos metiendo en las esquinas y los hoyos para los ratones. Vamos a levantarnos en poder. Vamos a levantarlo en gloria. Usted me puede decir legalmente, socialmente y políticamente que a los homosexuales hay que aceptarlo. Pero la Biblia dice que ese homosexual, esa lesbiana, es un sodomita. Y la Biblia registra que la sodomía no cabe en la sociedad de Dios. Pero busque el gobierno aprobando templos homosexuales, aprobando templos lesbianas. Eso está en contra de la Biblia. No importa que el presidente más grande del mundo, no importa que el más conocido, el más
remondre. No importa que el hombre haya sido elegido por voto en común de todo el país, a Dios no le ha dado orden a ningún presidente para que se rebele en contra de la palabra. Porque la gente hoy no quiere morales, hoy la gente quiere basura, hoy la gente quiere porquería, hoy la gente quiere aprobaciones para hacer lo que da la gana. Pero mientras Dios se tenga un pueblo en esta tierra, habrá gente justa, habrá gente santa, que haremos la diferencia. Y él dijo: voy a hacer sombra, correré, correré a hacer sombra, a la sombra de tu cruz. La Iglesia Misionera Evangelística Elohim y el pastor Radames Severino le invitan a sus servicios en nuestra nueva dirección, 8600 de la calle Bishnat, esquina con Gessler. Para mayor información, comuníquese a los teléfonos 713-517-6648, 713-541-3699, 713-859-6790.